Hola, ¿qué tal? Los invito a realizar un recorrido por el proyecto de transporte de energía más relevante actualmente para el sistema de transmisión nacional, fundamental para garantizar la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico y generador de valor sostenible para los colombianos. Esta es la Interconexión Noroccidental, una obra de vanguardia que utilizó más de 40.000 toneladas de estructuras, que equivale algo así a 5,5 torres Eiffel, y que tendió más de 8.700 kilómetros de cables, que es como si fuéramos desde Ciudad de México hasta Ushuaia, en la Patagonia. Iniciemos este recorrido escuchando a quienes desde ISA Intercolombia participaron de cerca en el desarrollo de la obra. Conozcamos el aporte de la interconexión noroccidental al país, sus innovaciones y cuáles fueron los aprendizajes y desafíos. La interconexión noroccidental es uno de los proyectos históricamente más importantes que ha desarrollado el sistema de transmisión nacional del país. Permite la conexión del oriente del país con el occidente y el centro y también con la costa caribe. Este proyecto es fundamental, no solamente por lo que representa hoy para el sistema interconectado nacional, sino porque marca un hito en términos de tecnología, de líneas de 500 en doble circuito, de compromiso y manejo desde el punto de vista social y ambiental. Lo mejor de este proyecto definitivamente fueron las personas, unos equipos de trabajo completamente comprometidos e identificados con ellos. Uno de los mayores retos de este proyecto fue el transporte terrestre a través de 325 kilómetros de nuestro país de 7 transformadores con un peso aproximado de 120 toneladas cada uno. Se trataba de carga extrapesada y extradimensionada que para llegar a su destino requirió de estudios especializados, el reforzamiento de puentes, la refacción de carreteras, la construcción de muros y el movimiento de redes de servicios públicos. La gestión social y ambiental de la interconexión noroccidental nos conectó con los pobladores diversos de 36 municipios de 3 departamentos y su medio ambiente. La obra tuvo una inversión social superior a los 62 mil millones de pesos, mientras que la inversión en gestión ambiental fue de 191 mil millones de pesos. Significó aprender e incorporar lo que es la inclusión, entender la diversidad. Cruzamos un sinnúmero de municipios, varios departamentos, con sus culturas, sus geografías, sus tradiciones, también sus expectativas y sus realidades. Y nosotros fuimos quienes llegamos un poco como foráneos a esos territorios, tratando de construir relaciones de confianza y de respeto. Nos fueron explicando cómo iba a ser todo lo del proyecto, cómo era que la negociación era personalmente con cada dueño y propietarios. O sea, nos cambió mucho y tenemos un lugarcito ya propio. Esto es algo muy significativo, estas instalaciones, esta obra, de verdad que ha transformado mucho nuestra vereda, nuestro municipio. La interconexión noroccidental entró en operación el pasado 5 de junio de 2021, cumpliendo con los plazos establecidos. Para formalizar su entrega al país, ISA realizó un evento de inauguración en el municipio de Liconia, en Antioquia, el cual contó con la presencia de importantes personalidades. Los invito a ver un breve resumen de este evento. Hoy estamos entregando al país, a Colombia, el proyecto de interconexión noroccidental. Esta obra implicó grandes, enormes retos de todo tipo, desafíos que supimos enfrentar de la mano de todos ustedes además. Hoy ISA es una de las empresas más importantes que tiene Colombia y la nación es el socio mayoritario de este proyecto. Y es el socio mayoritario de esta empresa porque entiende su valor estratégico y entiende también la capacidad que tiene la empresa de extenderse a otras regiones de Latinoamérica. Un gran aporte para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, además de un hito muy emblemático, y es que es el proyecto que va a llevar la energía de Hidroituango a todos los colombianos. Felicitaciones por este gran logro. Sabemos que con esta obra de infraestructura que hoy ya opera, aportamos a Colombia, construimos país a través de la prestación de un servicio público esencial.
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente por impulsar el desarrollo y transformación de los pobladores de nuestros municipios donde tenemos presencia. Nos encontraremos en un próximo reto. Hasta entonces.